Sumi Masachiyosh, quería preguntarle si tiene bien hablarme sobre el tema de Ranchi. Ranchi es lo mismo que decir Rashio Shizumemas, o sea, aquietar la tempestad. Es cuando alguien muy violento, muy fuerte, tiene un ataque de ira, de rabia, y entonces cuando le viene encima. Estudiaron la mejor manera de lidiar con situaciones así. Entonces, si por un acaso me coge con las dos manos muy fuerte en mi mano izquierda, yo no voy a intentar moverme o nada, porque tus posiciones, sea el alineamiento del jalá, tu pierna derecha, todas están marcando tres puntos que es como si fuera un plano. Así. Entonces, yo voy a las zonas donde son más débiles. Ojo, oreja. Así, así. ¿No? Estas regiones donde son muy sensibles es sobre todo trabajar en la parte interna de tu cuerpo, que duele mucho la piel. Así, así. Entonces, por ejemplo, ese giro fuerte, agarrando la piel a punto de arrancarla. Aquí. Y ya estaremos encajados en un ángulo donde tu cervical ya estará prácticamente en una situación complicada. Así. Podríamos decir, puedes pegar una patada, alguna cosa, pero si de verdad. No, así. Porque estamos trabajando en la línea final de la cervical. O sea, estamos trabajando los puntos nerviosos en donde te da la sustentación de tu cuerpo. A partir de aquí solían arrancar narices, golpear con mucha fuerza en zonas donde había un aplastamiento de los huesos y enseguida atacar las zonas donde hay las funciones. Entonces se estudiaban posturas específicas para eso. Así, así. Principalmente donde tu cuerpo ya no tendría condiciones de actuar. Para eso utilizaban la propia ropa. Así, así. Fukujime. Así. El problema está en esta zona. Así. Nerviosa. Entonces, una vez que estamos en la zona nerviosa y intentas moverte, cuanto más aprieto aquí, más difícil será. Lo mismo hacían con la parte de los huesos. O sea, dejaban que tu fuerza y tu instinto te llevara a moverse. Hay, curandeo. Percibe que te está quitando la parte de la sangre. Estamos hablando de chitomeru, o sea, impedir el flujo sanguíneo al cerebro. Pero en esta situación, aquí estarían arrancando ojos, aquí las mejillas, ¿no? El oído, sin decir las pequeñas armas que utilizaban. Por eso, aquietar la tempestad. Cuando, por ejemplo, venía con muchas ganas de agarrarme, yo sobre todo dejaba y golpeaba en zonas donde no había protecciones. Pero por si acaso estuviera con una armadura, un do o algo así, eso serviría de una distracción. O sea, el impacto debería ser, para eso entrenaban con un huevo en la mano. Tendrían que golpear sin que el huevo se deshiciera. O sea, entonces, hay dos formas. La gente que hace así está mal, o sea, los dedos, este tiene que estar por encima, entonces de este. Porque aquí se traba. Entonces, por ejemplo, cuando vinieras arriba, la mano ya debía estar en un punto, pero a la vez abajo, para que el pie estuviera dentro de un ángulo con tu caído, donde con una tantú
yo pudiera cortar el tendón de Aquiles. Ay, sí, sí. Ok. Caso no hubiera eso, tendría que volverte boca abajo. ¿Por qué? Porque ahí tienes tanto, tienes tus armas, pero utilizaría también piel, que duele mucho. Ay, sí, sí. Genital, bolas. Dentro de este ángulo, la actuación sería romper el tobillo. Ay, sí, sí. Pero romper con la rodilla. Entonces, cuando golpeaban que rompía el tobillo, atacaban la cadera. De tal manera que podrían ir hacia arriba con toda la violencia para arrancar orejas, rajarte la cara, esfacelarte la piel, vamos a decir, arrancar los ojos, y sobre todo garganta y puntos como aquí, aquí, la parte del pezón, arrancar. O sea, por eso se decía aquietar la tempestad. Pero aquietar la tempestad sería ser más violento que la propia tempestad. Pero de tal manera que tu interior debía estar tranquilo, en paz. O sea, tiene que entrenar a ver los movimientos que viene él. Para eso tenía un estudio de medir las distancias. Estiraba la mano y veía, por ejemplo, cuando te desplazas, el tiempo que gastas en tocar mi mano. Entiendo. Lo más rápido que puedes. Y ahí voy estudiando cómo mueve los hombros, la cadera, la rodilla. Y ahí se movían dentro de una estructura donde empezaban a ver tus instintos, tus ojos, tu respiración cuando cambiaba, y ahí era muy fácil conducirte a una trampa. Entonces, cuando se ponía nervioso, que tenía un ataque de ira, de rabia, de cólera, yo no podría jamás jugar en tu terreno. Entiendo. O sea, es calentar el té, pero aunque el agua del té esté hirviendo, yo tengo que estar tranquilo. Eso significa Ran Chin o Arashio Shizunemas, que es aquietar la tempestad. Que para muchos fue traducido como un Heiho. Heiho es un método del soldado. Pero no. Era una forma estudiada dentro de otros parámetros, de otros patrones de comportamiento. Que tiene mucho más que ver con lectura corporal, con ver con qué mano te mueves más, cómo respiras, cómo miras, y a partir de ahí atacar tus zonas que son más débiles. Y si así, si puedo preguntar, ¿en qué parte histórica o antropológica se insertaría este estudio? Vamos a ver. Desde el periodo Sengoku Jidai, donde los clanes tuvieron muchísimos problemas, muchísimas, vamos a decir entre comillas, peleas entre sí, o sea, la batalla de Sekigahara y todo eso, que la fase traicionera de Japón vino a la luz. Entonces, cada distancia, cada medida tiene un nombre. Cada posición que nos que estamos en una cena, en una ceremonia del té, todo tiene un nombre. Y este nombre tiene que ver con un encuadramiento de los estudios específicos para cada cosa. O sea, si estoy en una posición lateral a la tuya, esta mano es más fácil de atacarme. Es más difícil que mi visión lateral pueda percibirla. Pero la otra es más fácil. Entonces, todos nosotros tenemos puntos débiles y fuertes. Este estudio tiene que ver con eso. O sea, mi posición
y ya tiene que ser un punto que genera ventaja o estrategia. Exacto, ahí está. ¿Quién eres tu enemigo? Es aquel que se interpone entre tú y tu objetivo. Entonces, en el periodo Sengoku Jidai, si lo entiendo, se estudiaban al pormenor las posiciones, los posicionamientos y todo eso. Eso depende de cada clan, depende de cada mundo, de cada forma de desarrollar sus técnicas, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, bueno, los mongoles que desarrollaron la parte de caballería japonesa. O sea, hay una gran influencia de otras culturas también. De la misma manera que la parte ceremonial tiene todo un aspecto de influencia dentro de las movimentaciones. Así que existe una distancia mínima. Porque cuando uno estaba a una determinada distancia, se sabía que tenía malas intenciones. Hashidoshi. La manera como ponemos las manos así, 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 todo tiene un significado, es muy simbólico. Hashidoshi. Y ese estudio tiene que ver con eso. O sea, es como se dice en Shizengu, en dialecto Shizen, Ronsugonte Marudeo, tenemos que estar 10 pasos por delante. O sea, siempre estamos en una posición donde el enemigo estará incómodo, no estará de manera fuerte o a gusto, ¿no? Eso, no estará a gusto. Y nosotros, al revés, tenemos que estar posicionados en una posición que estemos cómodos, a gusto, y que nada quite nuestra atención. Por eso que cuando se dice aqueste, aquietar el espíritu en Shizengo, se dice mantener el corazón calmado. Porque los corazones que están muy turbulentos son muy débiles. Están sujetos a la cólera, a la ira y a las otras cosas. Pues muchas gracias, Hiroshi. Es para mí siempre un honor y un placer escuchar sus conocimientos. Qué bien. Domo arigato gozaimasu. Yeah,